A la mitad. A mitad. Donde está el aparato negro, tres escalones para arriba. No me pillaron el aparato. El que evita, ¿no? No, lo puse al revés. Para que pueda subir. Sí, pero eso es porque te has detectado a ti. Vale. Entonces, intenta bajarte. ¿Un escalón? Sí. Vale. Ahora muévete. De lado a lado. Nada, no me pilla. Vale, perfecto. Pues nada. Te voy a dejar que preguntes tú. ¿Que pregunte en plan? O sea, pregunta. En plan. Si hay con nosotros y todo eso. Eso sí, hay hombre, mujer, niño, no sé qué, lo que tú quieras. Pero siempre intenta intercalarlo con 7 segundos de silencio, ¿vale? Recibido. Perfecto, pues empezamos. Déjame mirar el sonido. A ver. No voy a mirar la cámara, ¿eh? Voy a estar ahí sin mirar. Entonces, si pasa algo, no. No, te juro que no voy a estar yo cuando entre en la cámara. Más bien la temperatura de los miligaos y todo eso. ¿Sabes? Sí, bueno, ese aparato es un poco visión, ¿eh? Porque te quedas así empanado. No, te lo juro, sí. La gente se queda muy empanada con ese aparato, eso sí. Normal. Vale, pues voy a coger posición. Joder. Bien. 3, 2, 1, ya. Vale. Buenas. ¿Hay alguien con nosotros? ¿Podríais hacernos una señal en caso de que estéis por aquí? Vale. Golpecito. Está. Proseguimos. ¿Podéis dar otro golpe en caso de que os estéis acercando hacia nuestra posición? Ahí, mira lo que has hecho. Has dicho posición, no has tardado ni 5 segundos y has vuelto a hablar. ¿Así? Sí, tienes que. Vale. Intenta mantener un poco más el silencio, porque piensa que entre que tú paras de hablar, el eco tiene que parar. Claro, bueno. Entonces ya son 2 segundos que ya nos tenemos que quitar. Entonces, vuelvo a preguntar, pasados 7 segundos desde el eco. Sí, pues no, en plan, el eco se para y cuentas. En plan. Vale, cuenta 5 segundos, pero él piensa que aquí lo que suele pasar, ¿sí?, es que puedes llegar a escuchar gente. Sí, sí, eso es lo que yo me estoy fijando. Vale, y eso lo hacen ellos, aquí no, ni Dios. Tú sabes lo que se escucha dentro del mundo, que se escucha todo. Sí. Y más en los pasillos. Entonces, te van a empezar a hacer creer que hay gente al fondo del mundo. Pero son ellos los que están intentando que te des cuenta de que están ahí, pero te hacen creer que son personas. Vale, me estoy acordando de cosas malas, no, pero no pasa nada, pero... Dime, dime. Vale. O sea, para el eco 7 segundos recibido. Vale. Vale. Vamos a decir la última pregunta y... 7 segundos recibido. Vale. Vale. Vamos a decir la última pregunta y ya después empezamos a preguntar por el hombre. Uh-huh. Y después ya preguntamos por quién hay. Vale. O sea, vamos directo a uno y después a preguntar quién hay. A lo mejor nos contesta el mismo, no nos contesta nadie o nos contesta otro. Ok. Perfecto. Pues hacemos el 3, 2, 1, ya. ¿Sois muchos por aquí? ¿Un golpe para sí, nada para no?
ser mucho, creo yo. Y ahora, sigue tú, porque yo ya vale. Tercera pregunta, me has dicho. No, sigo yo, vale. Sí. Es que yo no sé a quién dirigirme, aquí dentro. No, te lo he dicho, pero se te ha olvidado, no pasa nada. Ah, hostia, yo qué sé, es que yo no sé cómo es. No, por eso no, pero hay que practicar, De una, de una. Tienes que meterte en mi mundo, en el que hago yo. Entonces pregunto a hombre. Y... Ahora tienes que ir al hombre. Vale. ¿Nombre? No hay nombre. Ole, ya me pita. ¿Al hombre que no? Se acerca a alguien. Vale. Entonces, preguntamos por el hombre quemado, si se puede acercar, si puede venir, si puede pasar o puede hablarnos. Y después preguntamos, ¿será un hombre, hay alguna mujer o alguna energía que no sea humana? Viva, ok. Entidad. Entidad. ¿Vale? Sí. Perfecto. 3... 2, 1, ya. Está por aquí el hombre quemado. ¿Puedes acercarte a saludar? ¿Puedes hacer una señal de si estás aquí con nosotros? ¿Dirige alguien hacia aquí que no eres tú? ¿Hay algún hombre, mujer, niño por aquí? ¿Alguna entidad que desee conocernos?